Pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al evento A Divertirnos con la Ciencia. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde tenemos un invitado que ama la astronomía y que nos llevará a experimentar, jugar, observar y explorar la ciencia. Por eso es que es muy importante que con ayuda de las mamás, papás, tíos, abuelos, tengan a la mano los siguientes materiales. Una botella plástica pequeña de menos de 600 mililitros, preferiblemente con agüita. Hojitas de papel. Gotero. Un marcador. Imanes, como los de la nevera. Estos son los míos, un globito inflable, vinagre, bicarbonato de sodio y jabón líquido. El día de hoy nos acompaña Mauricio Giraldo. Él es licenciado en matemáticas y especialista en evaluación educativa de la Universidad Santo Tomás. Es además candidato a máster en docencia de ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional. Asesor del Planetario de Bogotá en temas de educación con amplia experiencia en la realización de actividades orientadas a la divulgación y el fomento de las ciencias en espacios como Maloca. Por si fuera poco, desde hace 35 años, también es un astrónomo aficionado. Espero que todos en casa tengan listos sus materiales y sus ojitos bien atentos para comenzar este evento en compañía de Mauricio Giraldo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar hoy acompañándolos en esta actividad donde nos invitan a jugar, a explorar, a narrar, a crear y a aprender. Y creo que la ciencia es un elemento maravilloso que nos permite hacer todas estas cosas. Muy bien, vamos a iniciar. Para ello, recuerdan que pedimos unas hojas, un marcador, ¿sí? Vamos a comenzar a dibujar en nuestra hoja, vamos a dibujar una flor, ¿sí? Una flor con varios pétalos, 3, 4, 5 pétalos, los pétalos que ustedes quieran, ¿sí? Si lo pueden ir haciendo, vayan dibujándola y mientras tanto les voy a mostrar qué podemos hacer con ello. Entonces, vamos a aproximarnos un poco a mi mesa de trabajo. Estoy transmitiendo hoy desde mi casa, no solo porque las condiciones ahorita así lo requieren, sino también porque he encontrado que la casa es un lugar maravilloso donde podemos encontrar muchísimas cosas que podemos explorar de maneras diferentes a la que normalmente hacemos. Por ejemplo, una de ellas es un material que usamos permanentemente, como es el agua, ¿sí? Vamos a usar agua, vamos a colocarlo acá en este plato. Muy bien, ¿todos lo ven? Muy bien. Y ahora tengo este elemento que tengo acá, este elemento es de papel, algo parecido a lo que ustedes están haciendo. Pregunta, ¿qué creen que pase cuando lo ponga encima del plato con agua? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Sí? Si tienen ideas de lo que pueden pasar, por favor, escríbanlo en el chat. ¿Qué creen que pueda pasar cuando coloquemos esta flor que ustedes están construyendo, que ustedes están haciendo, si la ponemos en un plato con agua? ¿Qué creen que pueda suceder? ¿Sí? Escuchamos sus comentarios, vemos sus comentarios, leeremos sus comentarios a través del chat. ¿Sí? ¿Qué puede suceder cuando pase eso? Se abrirá, muy bien, se abrirá. Excelente, Catherine. Bueno, ¿alguna otra idea? ¿Pase algo diferente a lo que dice Catherine? ¿Sí? Se abre la flor, perfecto. Vamos a ponerla entonces, a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué va a suceder? ¿Ven? ¿Ven lo que está sucediendo? ¿Ven lo que está pasando? ¿Sí?
se está desperezando, se va moviendo, muy bien. ¡Perfecto! ¡Qué buena predicción hicieron! ¿Cómo no? La flor se está abriendo. Se está abriendo. Bueno, y esto seguro pasará con todos los papeles. Este papel que yo utilicé acá es un papel muy particular, se llama opalina. Y este es un papel como el que utilizamos normalmente en la casa. ¿Qué creen que pase? ¿Se abrirá? Muy bien, ya terminamos de ver que nuestra flor se abrió perfectamente. Vamos a ver qué sucede con esta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ven que pase? ¡Perfecto! También se abrió. ¿Notaron alguna diferencia entre estas dos flores o pasó exactamente lo mismo? Cuéntenlo en su chat, cuéntenlo en el chat. ¿Qué creen que pasó diferente o si pasó algo igual en las dos flores que se abrieron? A ver, quisiera leerlos en el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Pasó exactamente igual o vieron algo diferente a lo que se vio ahí? Viviana, ¿tú notaste algo? ¿Pudiste ver algo cuando se abrieron las flores? ¿Sí? A mí me da la impresión que uno se demoró más que el otro. Muy bien, a una, a otra. Aquí dicen que una de las flores giró, ¿sí? Lo vuelvo a... Muy bien, la segunda se abrió más rápido. ¿Por qué creen que se abrió más rápido? ¿Sí? ¿Por qué creen que se abrió más rápido? ¿Será que tendrá que ver el papel? ¿Sí? Porque fue la única cosa que cambiamos. De acuerdo, me parece que una se abrió más rápido. Perfecto, la segunda se abrió más rápido. Muy bien, vamos afinando ahí una cosa importantísima en la ciencia, que es la observación. Si algo es fundamental en la ciencia es saber observar. Y ustedes han sido muy buenos observadores en este momento, y es que una de ellas se abrió más rápido. El ejercicio que nos queda ahorita es sigan probando con otros papeles, ¿cierto? Corten el que ustedes hicieron con tijeras, ojalá con ayuda de un adulto, ¿sí? Los niños, por favor, que la persona adulta que los está acompañando lo haga, no solamente por seguridad, sino también para que disfruten de estas experiencias. Entonces, pruébenlo con la hoja que ustedes pasan y observen qué pasó o qué va a pasar con ello, ¿cierto? A lo primero que hicimos se le llama una hipótesis, es decir, pensamos de acuerdo a lo que creemos, qué es lo que va a suceder. Hacemos el experimento y luego hacemos la observación y verificamos si lo que probamos era o no era lo que habíamos dicho. Muy bien, vamos a seguir con el agua. En este caso, les voy a proponer otro juego con el agua. Es bien interesante. Entonces, tengo aquí agua, ¿sí? Esta agua que estamos, el agua que estamos utilizando es un agua que vamos a reutilizar, ¿sí? Aquí en la casa la utilizaremos nuevamente para lavan las frutas, los alimentos, o sea, no es agua que se esté desperdiciando, pero que nos va a ayudar mucho para poder hacer lo que queremos. Entonces, tengo un recipiente con agua, puede ser transparente o de la forma que ustedes quieran, ojalá sí que tenga cierta profundidad, un recipiente pequeño no nos sirve mucho. Y además, tengo varios elementos aquí que encontré en la cocina, varios elementos que están acá. Voy a escoger de todos esos elementos algunos, ¿sí? Muy bien. Cuando hagan su experimento, si hacen el experimento de la flor, me cuentas, Viviana, cómo te va con tu experimento de la flor. Muy bien, cuando lo hayan terminado, tenemos una cebolla, ¿sí? Cebolla cabezona, tenemos una granadilla, tenemos un tomate y un huevo. Muy bien, ahora la pregunta es la siguiente, ¿sí? Tomémonos un minutico para pensar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo coloque estos elementos en el agua? ¿Sí? Pueden haber dos posibilidades o inclusive más. Dos de ellas pueden ser que se va hasta el fondo, que se queda flotando o alguna otra que a ustedes se les ocurra.
¿Sí? Entonces, a ver, quiero escucharlos. ¿Qué creen que pase con cada uno de ellos? ¿Cuáles de ellos se hundirán? ¿Cuáles de ellos flotarán? ¿O quedarán arriba? ¿O si les pasa alguna cosa diferente? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué va a suceder cuando lo coloquemos en el recipiente? A ver, escuchamos, leemos sus comentarios en el chat. Importante que nos escriban en el chat, ¿sí? Nos interesa. ¿Que se hundan o floten? Sí, bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles de ellos crees que se hundan o floten? El tomate, la granadilla, la cebolla y el huevo. ¿Cuál creen que se hunda? ¿Cuál creen que floten? La cebolla al fondo. Bien, muy bien. ¿Quién más? El de mayor peso se hunde. De estas de mayor peso, a ver, te cuento, te puedo decir acá, la cebolla. La cebolla es de mayor peso. Entonces, ¿tú crees que la cebolla se hunde por ser de mayor peso? Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra idea tienen? El huevo, la granadilla flota. Perfecto. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué cree que flotan? ¿Por qué cree que flota? Ya hay una persona que comentó que el objeto de mayor peso se iba al fondo, ¿sí? El de peso es mayor a la densidad del agua, se hundirá. ¡Wow! Bueno, ya esas son palabras mayores. Ya hablamos aquí de una cosa que yo llamo las palabrotas, que es la densidad, muy usada en ciencia, sí, muy cierto. Entonces, aquí hay una definición de por qué se va a hundir. Muy bien, ¿qué otra idea tiene? Bueno, los escucho, la cebolla flota, muy bien. Andrés y Sasa dice la cebolla flota, perfecto. La granadilla flota, perfecto. Entonces, ya que hay alguien que dice que la cebolla flota y otro que tal vez no flote. Muy bien, muy bien. El huevo flota, Patricia, muy bien. La granadilla flota, la cebolla, el huevo y el tomate se hunden por el peso. Excelente. Muy bien, son sus hipótesis, son sus hipótesis. Cada uno ha tenido y ha construido una idea de por qué creen, ¿cierto? Que inclusive pueden surgir de ideas que pasan de lo que hacemos en la cocina, ¿sí? Cuando a mí me toca cocinar y me toca lavar, veo que hay cosas que se hunden o que se flotan, ¿sí? Y va uno construyendo una idea de eso. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues vamos a hacer la prueba. Vamos a agarrar la granadilla. ¿Sí? Voy a acercar la cámara. Voy a acercar. Vamos a ver la granadilla. La granadilla. ¿Qué pasó con la granadilla? Flotó. Muy bien. ¿Sí? Ahora cojamos el huevo. El huevo. El huevo. Había por ahí una idea de que el huevo flotaba hace un día. Vamos a mirar, el huevo flota. ¡Epa! Vea, el huevo se hundió, ¿sí? Por ahí alguien comentó, mire que el huevo si flota está podrido. Bien, bien. ¿Será que le pasa algo parecido a la granadilla? ¿Sí? ¿Qué tendrá la granadilla que la hace flotar? ¿Y qué tendrá el huevo podrido que lo hace flotar? Bueno, perfecto, muy bien. Entonces tenemos que el huevo se hunde, la granadilla flota, la cebolla. Vamos a ver la cebolla. ¿Qué pasó con la cebolla? Ah, les voy a mostrar, de pronto desde ahí no se alcanza a ver bien, pero les voy a mostrar qué pasó con la cebolla. Miren, la cebolla no tocó el fondo. Es decir, que la cebolla flota. Pero vean algo bien interesante. ¿Flotan igual la cebolla y la granadilla? No. ¿Sí? Flotan diferente. O sea, hay unos que flotan más y hay otros que flotan menos. Entonces, flotar no es una única cosa de estar sobre el agua, sino también que hay una forma de flotar. Muy bien. Y finalmente, vamos a colocar entonces la cebolla, flota. La granadilla flota, diferente a cómo flota la cebolla. Muy bien. Y el tomate, tan, 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 tan.
el tomate. Flota, ¿sí? También flota. Flota menos que la cebolla y mucho menos que la granadilla. Pero también flota. Entonces, miren, casi todos los elementos que tenemos aquí flotan. ¿Por qué me gusta hacer esto con las frutas? Porque podemos, cuando vayamos a cocinarlas, las podemos abrir y mirar por dentro en qué se parecen, cuáles son esas cosas parecidas que tienen el tomate, la granadilla y la cebolla, que las hacen flotar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahora, una súper pregunta. ¿Podemos hacer flotar un huevo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos hacer flotar un huevo? ¿Cómo podemos hacer flotar un huevo? Para eso tengo. ¡Perfecto! Para que pese más la sal que el agua y el huevo pueda flotar. Mire, José David, excelente comentario, muy bien. Aquí tengo agua, ¿sí? Vamos a poner el huevo. ¿Y qué le pasa al huevo? Flota, muy bien, José David, tal cual como tú lo has dicho. ¿Y por qué flota? Porque le ha agregado sal, ¿sí? ¿Esto qué nos podría llevar a pensar? Por ejemplo, que los barcos son los mismos los que se utilizan para navegar en el río que para navegar en el mar. ¿Son diferentes? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Sería lo mismo hacer un barco para el mar o hacer un barco para un río? ¿Qué tendría que tener uno en cuenta para ello? Sí, que este sencillo experimento nos puede aproximar un poco a ello. Y de esto sencillo que hemos visto, ustedes lo pueden seguir explorando muchísimo más en su casa, ¿sí? Esa es la intención. La pregunta es, ¿y esto que tengo acá? ¿Qué es? ¿Qué es? Plastilina. Plastilina. ¿Flota o se hunde? Quiero sus comentarios en el chat. ¿Flota o se hunde la plastilina? A ver, chicos, díganles a sus adultos acompañantes, a sus papás, mamás, abuelitos, tíos, tías, ¿sí? Algunos cuidadores que están con ustedes. Coméntenles, ¿ustedes qué creen? La plastilina. Muy bien, Jocelyn Camacho dice que flota. Excelente. ¿Flota o se hunde? Plastilina. Vamos a ponerla. ¿Qué pasó? Se fue hasta el fondo. ¡Hasta el fondo! Les tengo un reto y es, con esto que vimos de la granadilla o del tomate, ¿podríamos pensar qué hacemos para que la plastilina flote? ¿Sí? Pensemos en los barcos, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos en los barcos. ¿Qué podríamos hacer con la plastilina para que floten? Si tienen plastilina en la mano y durante el programa alcanzan a hacer sus pruebas, me cuentan qué debemos hacer para que la plastilina flote. Con solo plastilina. Muy bien, Daniela. ¿Tienes plastilina en tu casa? ¿Puedes hacer el experimento y mostrarnos después, contarnos? Más que mostrarnos, contarnos cómo te fue. A ver si esa idea que tienes, aplanándola, perfecto. Háganlo. A ver qué puede pasar. Tenemos todavía bastante del programa. Seguimos conversando sobre esto. Muy bien, hicieron ya lo de las flores, alcanzaron a hacer el tema de la flor.
Bueno, alguno que lo haya, que lo haga, me cuenta. Lo mismo el de la plastilina. Si lo terminan haciendo, me dicen y conversamos sobre eso. Muy bien. Perfecto. Seguimos con el agua. El agua es un material maravilloso. Nos permite hacer muchísimas cosas interesantísimas, ¿sí? Tiene unas propiedades únicas que hacen que la vida, tal como la conocemos, esté en este planeta, ¿sí? Si hay algo que hacen los astrónomos cuando exploran otros planetas, es primero ver si ese planeta tiene posibilidades de tener agua líquida. Si tiene agua líquida, es muy probable que pueda tener alguna forma de vida. Así de importante es para la vida el agua. Muy bien, tenemos esta botella de agua, de gaseosa, de algún líquido, plástica, ¿cierto? Y la hemos llenado con agua. Goteros. Hay muchísimas formas de gotero. Es bien interesante porque cuando dijimos un gotero, ¿sí? No me imaginé que existieran tantos goteros, ¿sí? Y eso nos suele suceder a veces cuando les decimos a los niños, traigan tal cosa y nos llevan un montón de cosas, es porque así es de variado todo lo que tenemos. Al gotero que yo me referiré a este, ¿sí? Un gotero como estos se ven poco ya, ¿sí? Por el tema del vidrio. Sí, ya hay otros de manera, los hacen plásticos. Bueno, sus razones tendrán, yo prefiero todavía los de vidrio, ¿sí? Y este gotero, entonces vamos a colocarlo en el interior de esta botella. Nueva pregunta, ¿qué creen que pase cuando lo coloque y cierre la tapa de la botella? ¿Qué creen? Vamos a ponerlo, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? A ver en el chat, ¿qué creen que pase? ¿Qué va a suceder cuando lo coloquemos aquí adentro? Flota, muy bien, muy bien. Flota, alguien dijo que flota. Vamos a colocarlo. ¿Sí? Evidentemente, no se fue al fondo. Muy bien, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Cerrarlo. Cerrarlo, cerrarlo muy bien. Listo. Si tienen su frasco y tienen el gotero, ¿cierto? Lo podemos hacer. Se alcanza a notar el gotero, un poco por lo que es transparente, vamos a acercarlo. Miren el gotero ahí. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que puede suceder cuando uno utiliza sus poderes mentales. ¿Sí? Puede dominar sobre la materia. Miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder con el gotero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el gotero? A ver si esto nos puede ayudar mejor. Este nos ayuda mucho mejor. Poderes mentales, miren. Miren. A ver, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué creen que está pasando en este momento? ¿Qué creen que está pasando? Cuéntenme, cuéntenme en el chat. Cuando se llenó agua se fue al fondo. Se llenó de agua el gotero. Vamos a ver si podemos alcanzar a ver el gotero, qué mejor detalle. ¿Está lleno de agua? Sí, por la presión que ejerce el plástico. ¿Quién ejerce la presión? A ver, Adriana María. ¿Cuál presión? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Cuando lo presiono, el gotero baja. O sea, no son poderes mentales, eso es. ¿No son poderes mentales? Ejerce presión para que el gotero se mueva. Muy bien, sí, no, no, ustedes no se dejan timar fácilmente. Excelente. Entonces, sí es cierto, yo presioné aquí abajo la botella, ¿sí? Pero algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando presiono la botella? ¿Qué creen? ¿Qué ven que pase? ¿Qué ven que pase? Miren, observen bien, ¿qué ven que pase? Se está llenando de agua el gotero. Excelente observación, miren. Se está llenando de agua el gotero. Vamos a ver, voy a ponerlo acá. Se llena y se hunde.
Okay, ¿y por qué nuevamente flota? ¿Por qué nuevamente flota? Miren. ¿Vieron lo que pasó? Miren lo que le pasa al gotero. Miren lo que le pasa al gotero. Miren lo que le pasa al gotero. Muy bien. Sí, parece que hay algo dentro de él que hace que baje. Y luego, ¡up! Baja. Y ¡up! Arriba. Muy bien. ¿Dónde han visto esto? El gotero, el oxígeno que tenía sale. ¿Por dónde crees que sale, Adriana? Cuéntanos, a ver, mira, mira, mira. ¿Sí? Muy bien, puede ser. ¿Sí? Mira. Sube, es correcto, Marta, cuando uno deja de presionar, sube, pero pasa algo dentro del gotero. Fíjate bien lo que pasa dentro del gotero. Aquí estoy presionando. Miremos el gotero. Aquí estoy presionando, aquí estoy presionando. Miren, aquí estoy presionando. Miren lo que pasa dentro del gotero. ¿Qué está pasando? Se está llenando de agua. ¿Sí? Y cuando suelto, ¡uy! Miren que otra vez el agua sale. ¿Sí? Miren, ¡pum! Se llena y sube. Algo que funcione así como esto. Algo que funcione como esto. Esto le llaman, algunos le llaman el diablillo de Descartes. No, no he podido encontrar por qué, pero bueno. Ah, bueno, ahí hay otra cosa interesante que pasa con la botella y el agua. ¿Ven las imágenes atrás? ¿Sí? Y es que se comporta algo parecido a una lente. Miren qué cosa tan interesante es una botella de agua. Miren, cosa interesante una botella de agua. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Algo que ustedes hayan visto que funcione igual? A ver, ¿qué creen que pueda funcionar igual? No sé, Viviana, ¿conoces algo? ¿Has visto algo en la película, en la vida, en algún viaje que funcione igual? No. No. No se me ocurre nada Sí. que puede Están en el funcionar agua y luego así. se hunden y luego viajan y luego otra vez suben y salen. ¿Qué Bueno, será? ayúdenle a Viviana, Ayúdenme en el chat. sí van ¿Quién me papeló la tarea? Ayúdenme que que no van se por me el ocurre agua, nada. pero que pueden hundirse. Van por el agua, se pueden Los los submarinos. submarinos, Viviana, muy ¡Ah! bien, pero no solo los submarinos, los peces también hacen eso. ¿Sí? Los peces hacen eso. Tienen en su interior algo que se llamó la vejiga natatoria, ¿sí? Y la llenan de agua o la desocupan dependiendo de si quieren subir o bajar. Y es una de las formas en las que se pueden mover los peces. Entonces, esto de alguna manera simula, ¿sí? Claro, ahí no hay nadie que esté presionando al pobre pescado desde afuera. Bueno, al pobre pez desde afuera. Pero sí, ellos anatómicamente están construidos para que puedan hacer eso, ¿sí? Entrar y sacar agua. Lo mismo hacen los submarinos. Llenan unos grandes tanques, se sumergen, los sueltan y nuevamente suben. Nuevamente suben. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá con estas experiencias que hemos encontrado? Y no hemos salido de la cocina, fíjense, no hemos salido de la cocina, ¿sí? ¿Cómo nos está yendo con estas experiencias? ¿Sí? ¿Les parece interesante? Interesantes para sus niños, para ustedes, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa me encontré en la? Ah, voy a mostrarles un líquido que es bien particular. Es esto que está aquí. ¿Sí? No sé si alguno lo conoce. Este líquido que está acá. ¿Sí? Mírenlo. Bueno, no sé si sea líquido. Es bien particular. No, uno no, a veces no sabe ni cómo llamarlo. ¿Sí? Para esto utilizamos un material. Para esto utilizamos un material. Un material que lo usamos mucho en Navidad. ¿Qué será? Es un polvo blanco.
Lo usamos en Navidad. Mucho. Bueno, a veces no tanto como yo quisiera, pero sí. En algunas ocasiones sí. ¿Qué será? ¿Lo ven? ¿Qué será? Muy bien. Muy bien, muy bien. Está muy bien. A ver, ¿qué creen que sea? ¡Ay! Ahí cayó algo de ello. Miren. Cayó algo de ese material. ¿Sí? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Sí? Ahora les voy a mostrar la particularidad de esto que tengo acá. Miren este material. ¿Sí ven? ¿Qué creen que sea? ¿Sólido o líquido? Este material que tengo acá. A ver, escucho comentarios. ¿Sólido o líquido? Harina de trigo, parecido. Sí es una harina. Sí es una harina, pero no de trigo. El que es parecido al que se usa para la natilla. Sí, señora. Sí, maicena. Eso es, maicena. Y tiene otro líquido que es un líquido maravilloso. ¿Qué es? Agua, fécula de maíz. Muy bien, fécula de maíz. Ahora, díganme ustedes, ¿esto que tengo acá es líquido o es sólido? Esto que tengo acá. Así como lo tengo, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Líquido o sólido? A ver, escucho. Sólido, ¿cierto? Bastante sólido. Ahora miren lo que sucede. Miren lo que sucede. ¿Qué sucede cuando dejo... cuando dejo de apretarlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejo de apretarlo? Se vuelve líquido, o sea, es de los dos, pero dependiendo de qué. ¿De qué depende de que sea uno u otro? A ver, ustedes observadores, cuéntenme, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Ah? ¿Cuándo se vuelve líquido? Miren. ¿Ah? Es ambos, ¿sí? Cuando aplicamos mucha presión, el fluido se comporta como un sólido, mientras que si aplicamos poca, se vuelve un líquido. Vea qué curioso, habían hecho esto, les había pasado alguna vez haciendo la natilla o haciendo la colada, por ejemplo, con la maicena, ¿sí? Miren, si lo tengo así, ahora miren, ¿qué le pasa? Se vuelve un líquido. Esta experiencia es una maravilla, no solamente por lo que hace, sino también porque untarse jugando es lo mejor que le puede pasar a uno de niño y de adulto también, ¿cierto? Y es que nos podamos untar y eso nos permite hacer estas cosas, que nos podamos untar, tocar las cosas, sentirlas. ¿Sí? No solamente verlas, a veces nos quedamos únicamente en el observar, ¿sí? El tocar es fundamental, el oler, el probar. Hace parte de todo ese instrumental que nos ha dotado la naturaleza, ¿sí? Y que nosotros lo usamos muy bien cuando queremos explicarnos el mundo, por ejemplo, a través de la ciencia, ¿sí? Es una maravillosa dotación que nos ha dado la naturaleza para que la aprovechemos para conocer este mundo. Muy bien, miren, entonces está esto. Ahora, ¿cómo lo hacen? Tal cual como ustedes lo dijeron, se utiliza fécula de maíz, maicena. Bueno, no sé si ahí estoy dando propaganda, pero bueno, es fécula de maíz, digámosle fécula de maíz y agua. ¿Dónde está el truco? En saber cuánta es la cantidad de agua que uno debe colocarle para que quede en ese estado. ¿Han visto en algún lugar un líquido que se comporte así? ¿O un sólido que se comporte así? ¿Sí? Que al momento de presionarlo, este cambie. ¿Lo han visto en algún lado? A ver, escucho sus comentarios en el chat. ¿En algún lado han visto que un líquido como estos se comporte diferente cuando yo lo presiono?
A ver, los escucho, las escucho. Por el chat, por el chat. Cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme, a ver, alguno, ¿qué se les ocurre? Seguramente lo han usado muchas veces, seguramente lo han probado muchas veces también, ¿sí? Estos líquidos tienen unos nombres particulares, ah, no les voy a decir, bueno, sí, digamos que el nombre, están los nombres, la ciencia nombra las cosas para poderlas identificar y distinguir, ¿sí? Ellos se llaman fluidos no newtonianos. Debe ser porque se comporta diferente a los fluidos newtonianos. Es lo que más puedo yo entender sobre el nombre que tiene ahí. Pero tiene una particularidad y es que bajo la presión cambian, se vuelven diferentes, ¿sí? Cambian su estado. Pasan de un estado que es muy sólido a un estado líquido. Por ejemplo, la mantequilla. Cuando nosotros tomamos mantequilla y la untamos sobre el pan, ¿qué hacemos? Sacamos la mantequilla, la ponemos sobre el pan y ¿qué hacemos? Presión. ¿Para qué? Para poder esparcirla. Si yo no hago presión, no se puede hacer. Y otro líquido también se comporta así. Este es un líquido. Es la tinta, la gelatina. No sé. No sé si la gelatina al presionarla se vuelve líquida. Es buena pregunta, Jaime. Es una muy buena pregunta. ¿Sabes que no lo he investigado? Vamos a probar la gelatina, a ver si también se comporta igual. Pero sí sé, por ejemplo, que los esferos, ¿sí? Son líquidos. Pues prueba de ello es que si uno coloca un esfero al revés, termina la mancha de esfero en la camisa, ¿no? Entonces, vea, eso es lo bueno de untarse, que uno termina untado todo. Mejor dicho, no me limpio porque más me unto. ¿Sí? ¿Qué cantidad de agua tienes que ir probando poco a poco, Heller? Poco a poco, vas probando, ¿sí? Vas probando. Si te echas mucha agua, queda muy líquida. Si le echas poco, ya no funciona. Es un equilibrio ahí perfecto, que con la práctica, yo en 15 años de práctica lo he podido lograr. Mentira, no. Pero sí es buena hacer práctica. Hay que probar. Ver las cantidades. Hay una cosa importante en ciencia, por ejemplo, que es medir. Entonces uno mide las cantidades de una y otra para tener ya luego una manera en la que pueda uno comunicarle a otros cómo es que uno prepara este tipo de cosas. Entonces, les decía que los esferos, cuando usted quiere escribir, presiona una pequeña esfera que tiene la punta del esfero, que hace presión sobre el líquido que está ahí, o más bien como un gel, ¿sí? Y que al presionarlo cambia su estado a estado más líquido, y entonces puede uno escribir, ¿sí? Eso. La chocolatina, vea qué interesante. Yo no sé si al presionar uno la chocolatina. Acuérdense que solo la presión, no es calentarlos, ¿sí? Sino solo presionarlos. Al presionarlos, ¿sí? Se vuelven líquidos. Pruébenlo. Es una excelente prueba. Probemos a ver si la chocolatina también funciona igual. Bien. ¿Hicieron la prueba con la flor? ¿Hicieron la prueba con la flor? A ver, no escucho si pudieron hacer la prueba con la flor. Bueno, seguimos entonces acá con otro experimento. Para esto vamos a utilizar otros elementos. Miren que no hemos salido de la cocina. No hemos salido de la cocina y todo lo interesante que podemos encontrar ahí, que podemos hacer, ¿sí? Aparte de muy buena comida, podemos también encontrar cosas bien interesantes. Entonces, miren, un plato, ¿sí? Voy a poner este líquido blanco que seguramente hemos consumido, que es leche. Tenemos leche, líquido blanco y leche. Lo hice ahora y se le di a mi nieta y funcionó. Ella está maravilloso, Marta. Excelente noticia. Qué bueno. Me imagino que tan maravillada como tú quedaste. Muy bien, muy bien. De eso se trata esto que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, miren, ahora voy a colocar a la leche, un poquito de leche. No mucha, no es necesario gastar mucha. Voy a colocar colorante para alimentos. Es importante que sea colorante para alimentos. Entonces voy a colocar una pequeña gota acá. Una gota pequeñita. A ver. Sal gota. Muy bien. Tengo aquí otro colorante, ¿sí?
Azul, vamos a ponerlo ahí también cerca al otro. Perfecto. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver los puntitos de colores. ¿Sí los ven? Puntitos de colores que están ahí. Un puntito azul y un puntito verde. Muy bien. Ahora vamos a poner otro elemento más. Este que está acá. De color rojo. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahora vamos a utilizar un líquido mágico. Bueno, eso dicen algunos comerciales. No, no, este es un líquido que se usa mucho en la cocina, ¿sí? Muy bien, algunos dicen no es magia, es ciencia. Bueno, eso depende. Vamos a colocar esto que está acá, que lo usamos mucho también en la cocina, ¿sí? Últimamente más de lo que yo quisiera, pero bueno. Vamos a explicar, vamos a contarles después de qué se trata, pero por ahora vamos a colocar un palito, ¿sí? Vamos a colocar y vamos a colocar una gota en el centro a ver qué pasa. Miren lo que sucede. Vamos a poner otra gota. A ver si están viendo, perdón. Ahí, ese es manejo de cámaras, es complicado. Vamos a poner otro. Miren lo que está pasando. Vamos a mezclar aquí un poco. Vamos a colocar otra vez el líquido. Miren lo que sucede. Miren. Vamos a poner. ¿Sí ven lo que está sucediendo con estos líquidos? Eso que acabo de poner ahí es no, no aceite, no, parece jabón. Muy bien, pero es jabón líquido, ¿sí? Jabón líquido para lavar la loza, ¿cierto? Ese jabón líquido, digamos que una de las propiedades que le dicen que tiene el jabón líquido, ¿cuál es? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuál es la propiedad del jabón líquido? Que nos dicen corta la grasa. ¡Eso! Sí, muy bien. Corta la grasa. Corta la grasa, pero la corta de una manera muy particular. ¿Sí? Como pudieron notar ahí, las gotas de tinta lo que nos hacen es mostrar cómo se genera un montón de movimientos al interior del líquido de la leche al interactuar con el jabón. ¿Sí? Al interactuar con el jabón. Háganlo. Inclusive, no sé si una cosa como el Ecolín pueda funcionar. Digamos que muy poquito. Utilicen muy poquitico para no desperdiciar la comida. Pero genera unas cosas muy interesantes. Y aquí puede uno entender por qué es que esos líquidos, ¿cierto? A veces son de cuidado al momento de usarlos. Y es porque tienen unos elementos que al interactuar con la grasa, no solamente la grasa que se queda pegada a la suya, sino con la grasa de cuanta especie estén, produce unos cambios bien particulares, ¿sí? Entonces ahí es importante poder tener y reconocer un poco cómo es que funciona esto, ¿cierto? Eso tiene un montón de nombres, tiene un montón de nombres como tensión superficial, tiene un montón de nombres como la cohesión, tiene un montón de nombres como la adherencia, ¿sí? Hay un montón de frases ahí desde la ciencia que dan cuenta y explican un poco este fenómeno, ¿sí? Nosotros veremos que es una cosa que produce unos movimientos y unos colores bien interesantes. Muy bien, eso es lo que tenía ahí. Perfecto.
Perfecto, vamos a hacer otro. Ah, otro experimento que me gusta muchísimo. Creo que ustedes lo tenían por ahí. ¿Sí? Ustedes lo tenían por ahí. Tenemos aquí este frasco y vamos a colocar este polvo, que fue uno de los polvitos que colocamos. ¿Sí? ¿Qué es? ¡Oh! Ya les muestro. Déjenme lo deposito acá y ya pongo la cámara. Discúlpenme. ¡Epa! Ahí ya. ¿Sí? Muy bien, entonces el recipiente, vamos a colocar un poco de esta sustancia, que también seguramente la usamos frecuentemente en la cocina, ¿sí? Y que puede ser algo bien interesante de usar, porque cuando le agregamos este otro líquido, ¿qué líquido creen que sea? A ver, ¿qué líquido? Claro, a la distancia, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué sentido? La vista, ¿sí? Y por la vista este podría ser perfectamente agua, ¿de acuerdo? Ahí es donde involucrar los otros sentidos es importantísimo, ¿sí? Entonces vamos a ver. No huele a agua, evidentemente no. No, seguramente tampoco sabe a agua, entonces no lo voy a probar. Sí, yo creo que sí, me olió más como ensalada, eso, vinagre, muy bien, entonces ahí es donde otros sentidos es importante también, ¿no? Importante, y con nuestros niños importantísimo poder explorar estas cosas. Digamos que probar vinagre no es dañino, nada, ¿sí? Perfecto, qué comentario tan bonito, Luz Esperanza, y a los que están haciendo ese comentario, esa es la intención. Si ustedes se sorprenden, los niños que no ocultan su interés y su emoción, seguramente, pero a donde vamos a llevar, vamos a ver si podemos llegar allá, a esos elementos que están ahí, esa sorpresa que estamos generando, a ver cómo lo podemos seguirlas trabajando. Entonces, tengo este líquido acá. Miren lo que sucede cuando he hecho esto. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron qué pasó? ¿Qué creen que sea lo que está ahí? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué había ahí? Ese polvo blanco, ¿qué creen que sea? Bicarbonato, ¿por qué, Claudia? Dime, ¿por qué crees que sea bicarbonato? ¿Lo has visto en alguna parte? ¿Lo han usado en alguna parte? ¿Sí? Sí, bicarbonato de sodio. ¿Y por qué creen que sea bicarbonato? ¿En dónde lo han visto? ¿Dónde lo han probado? ¿O dónde lo han usado? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Lo han usado en algún momento para algo? Pues déjenme contarles que hace poco, pues con todo el confinamiento, alguien nos dijo que para destapar el sifón de la cocina le echáramos bicarbonato y vinagre. ¿Sí? No sé si es por la espuma o qué es lo que sucede, pero eso nos dijeron y lo estamos usando para eso. ¿Sí? Miren, carbonato. Muy bien. ¿Y esto dónde lo podemos usar? ¿Qué podemos hacer con eso que pasó ahí? Eso que pasó ahí es lo que la ciencia llama una reacción. ¿Sí? Es que dos elementos entran y se combinan de tal manera que generan otros productos, generan otros elementos. En este caso, ese efervescer, ¿sí? Muy típico de las gaseosas, por ejemplo. ¿Sí? Ese efervescer, que llaman efervescentes, por eso llaman bebidas efervescentes, ¿sí? Es porque hay un desprendimiento de algo ahí. Algo. Parece que hace que suene eso. ¿Sí? Bueno, ¿será que ese algo que se sale de ahí
nos servirá para algo. Entonces, vamos a utilizar nuestra botella nuevamente. Listo. La he desocupado nuevamente en la vasija para reutilizarla. ¿Sí? Y aquí tengo esto. ¿Qué le voy a echar? Le voy a echar este líquido. Vamos a ver. Voy a probar si es. Sí. Sí, sí es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo acá. Vamos a ponerle. Esta cantidad. ¿Sí? Y ahora voy a colocar este globo. Voy a colocarle este globo ahí. Este globo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Miren, una forma, no diría que barata, pero es otra forma de poder inflar un globo, ¿sí? Entonces, con 4 galones de vinagre y unas 2 bolsas de bicarbonato, infla uno los 10 globos de la fiesta, ¿sí? Sin soplar mucho, mire. Una forma eficiente, no económica, pero sí eficiente de inflar globos. ¿Sí? ¿Qué tenía previamente, ustedes creen que tenía previamente el globo en su interior? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora, ahí es donde está la pregunta, Adriana. ¿Qué es lo que está allá adentro? Parece que es un gas. ¿Por qué? Porque solo cuando uno llena de gas, cualquier gas, un globo, pues le pasa esto. ¿Sí? Mejor, para llenar un globo, uno utiliza generalmente gas, puede utilizar otras cosas, pero generalmente usa un gas, ¿sí? Que, por ejemplo, es el del aire, que es el que nosotros exhalamos de los pulmones. Entonces, gas, ¿cierto? Ahora, ¿qué gas es el que está ahí? Es una buena pregunta. ¡Mire, wow! Vea. Yadel, sí, maravilloso. Mire, aquí hay una persona con formación en ciencia, ¿sí? Digamos que habla en agua, acetato de sodio y sal y dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono creo que es similar, tú me corriges, Yadel, sí, similar a lo que exhala uno cuando respira, ¿sí es eso? El dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, y esas son las burbujas que se forman en la erupción, ¿sí? Tengo entendido que también las gaseosas tienen dióxido de carbono. Eso es lo que les inyectan a presión para que cuando uno la destape genere esa efervescencia y esa sensación particular de esta bebida, ¿sí? Vea, ahí hay una explicación. La verdad, ya no la entendí mucho, pero muy buena explicación. O sea, una explicación muy científica. Muy científica. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿sí? Perfecto, entonces miren, una forma de llenar. Entonces parece, según ya de él, sí, lo que nos cuenta es que esto es dióxido de carbono lo que está aquí adentro, ¿sí? No es oxígeno, es oxígeno más carbono, ¿sí? Nos da dióxido de carbono, bueno, no así tan sencillo, pero ese es lo que está ahí. Muy bien, entonces tenemos aquí, uno podría olerlo, a ver si huele a algo. Pues no mucho, pero sí, 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 sí genera su rasquiñita en la nariz. Muy bien. Nuestro globo con gas, dióxido de carbono, según lo que nos han contado por ahí. Maravilloso. Y en este último momento, en estos últimos 5 minutos que nos quedan para conversar de ello, quisiera mostrarles algo que puede uno hacer con elementos que se consiguen muy cercanos a la casa. Yo no sé en las diferentes ciudades cómo lo llaman. Yo de donde vengo le decimos cacharrerías, creo que hay, que es el lugar donde venden de todo, de todo, de todo. Venden muchas cosas, ¿sí? Es una cosa, para mí es un lugar maravilloso porque allá uno encuentra tantas cosas para hacer experimentos y para hacer cosas. Es un lugar increíble. Y en ese lugar, miren, todavía ni siquiera hemos salido de la cocina porque en ese lugar venden unos soportes, ¿sí? Que vienen unas cositas de plástico y esas cositas de plástico se le colocan a las puertas de las cocinas y a las puertas de algunos lugares de la casa, ¿sí? Y que hacen esto cuando se acercan, ¿sí? Venga, ¿cierto? ¿Qué serán?
¿Alguno tiene alguna idea de qué puede ser esto, estos elementos que consiguió en las ferreterías, cacharrerías, que uno puede, vienen en otra presentación, pero que uno puede desbaratar para hacer cosas con ellas? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Pronto? ¿Qué serán estos dos elementos que tengo acá? A ver, ya. ¿Sí? Estos dos elementos que tengo acá y que hacen unas cosas que son geniales, geniales, ¿sí? Y que a los chicos les interesa, les gusta mucho. Y es esto. Imanes, ¿sí? Además, el poder ver con los chicos que los imanes, wow, se cayeron, que los imanes funcionan a través de las cosas, que uno puede pegar cosas con los imanes, eso es una cosa increíble. Por aquí me encontré otros imanes también que se consiguen ya en las ferreterías, a usted ya le venden imanes. Hay unos que son blancos. Se llaman imanes de neodimio. Esos imanes hay que tratarlos con mucho cuidado, sobre todo con los niños, porque son, voy a abusar la palabra, muy fuertes, ¿sí? Es decir, se pegan violentamente a las cosas, ¿sí? Y cuando se pegan violentamente pueden machucar. Entonces son no peligrosos, son delicados. Hay que usarlos con cuidado, porque si pueden hacerle pasar un mal rato, ¿de acuerdo? Y entonces, imagínense que podemos hacer esto. ¿Sí? Podemos hacer esto. ¿Sí? Seguramente ustedes pueden hacer barcos mejores que los que yo hago, pero miren la intención que se puede hacer. ¿Sí? Y digamos, podemos crear un juguete, un juego con el tema de los imanes y esa propiedad que tienen de poder atravesar los objetos. Es decir, miren que a través de una tabla uno lo puede utilizar. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las ventajas que tienen los imanes. También podemos hacer una cosa maravillosa con los niños, si se consiguen los imanes, y es explorar a qué cosas se pegan los imanes en la casa. ¿Sí? Cuidado con equipos electrónicos, cuidado con las pantallas de los computadores, celulares, ahí tienen que tener cuidado. Pero el resto de la casa es un espacio maravilloso para poder explorar dónde los imanes funcionan, dónde se pegan y dónde no, ¿sí? Inclusive podría uno clasificar la casa por espacios donde es posible que los imanes se peguen y dónde es posible que los imanes no, ¿de acuerdo? Y si ustedes ya quieren hacer algo más elaborado, entonces pueden utilizar dos imanes. Entonces tenemos aquí uno, tenemos aquí uno y por acá tenemos otro. Entonces, miren lo que puede suceder. Cuando tenemos los imanes. ¿Sí? Y es que los imanes no solamente traspasan las cosas, sino que también funcionan a distancia. Miren. Miren, miren la distancia. Miren, no se tocan. Miren. Miren, miren. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma en la que también podemos convertir los imanes que conseguimos ya muy fácilmente en objetos de juego. Y si hay otra cosa que es interesante, son los imanes, cómo se pegan, a qué se pegan, el por qué se pegan. Hay unas explicaciones desde la ciencia muy interesantes también, ¿sí? Pero que pueden ser un poco elaboradas. Pero lo interesante aquí es poder reconocer que existen y que tienen unas características bien particulares. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues hasta acá el conjunto de experiencias que quería compartir con todos ustedes. Eso, por ejemplo, maravilloso. Esas son de las cosas también interesantes. Es cómo las conecta uno con otras experiencias. ¿Sí? Alguien me preguntaba, ¿y cómo hacemos para que los niños se interesen en ciencias? Exponerlos a todas estas cosas, a todas estas maravillas, a mostrarles experimentos, a ir a espacios donde podemos abordar estas temáticas que tienen que ver con la forma en la que la ciencia explica el mundo y de los fenómenos que en él ocurren. Sí, fíjense que aquí podemos inclusive abordar todo este tema sin necesidad de hablar de ciencia. Sin necesidad de hablarlo. Claro, es interesante abordar desde la ciencia y ver cómo lo explican, ¿sí?
pero también hay otros conocimientos, también hay otros saberes, y sobre todo en las diferentes regiones del país hay formas en las que se pueden explicar también ello, ¿sí? Una fuente importante, por ejemplo, son los abuelos, las abuelas, ¿sí? Que nos dicen de qué manera es que se hace, se hace una cosa, de qué manera se prepara, de qué manera se trabaja la tierra, de qué manera, que son también formas de conocer muy válidas, de conocer el mundo y de interpretar el mundo y de darle un sentido, ¿sí? Y esas también son cosas interesantes de poder explorar. Entonces aquí hablamos un poco acerca de algunos fenómenos y cosas que ocurren cuando nos encontramos con cosas en la cocina y las combinamos de alguna manera muy particular, ¿sí? Y que nos permiten a nosotros crear nuestras propias explicaciones acerca de cómo es el mundo y cómo lo podemos usar. Entonces, no sé, Viviana, si queremos comentar algo más, si hay alguna pregunta, alguien quiere comentar, hacer una pregunta por el chat, que esté interesado en esto que acabamos de hacer. Bueno, yo veo que hay muchísima gente saludándote, súper emocionada. Yo también acá estoy haciendo mi florecita preparada para después de este directo irme a hacer mi montón de experimentos, porque este ha sido un día maravilloso de aprender muchísimo. Muchas gracias, Mauricio. Todos están acá súper contentos porque han aprendido mucho. Nos dice Sanabria Astrid, gracias por compartir todos estos experimentos, porque seguro en sus casas van a tener mucho tiempo para aprender, para experimentar, para disfrutar con cosas tan sencillas como un pedacito de papel o un globito o un imán, porque la casa está llena de cositas para que podamos aprender. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, dales un saludito final para que... Muy bien. Me gustaría, antes de despedirme, mostrarles una caricatura de una persona que ha entendido muy bien a los niños, que se llama Francesco Tonucci. Seguramente algunos la habrán oído, ¿sí? Y que viene a la perfección con esto, que es comentarios que ustedes han realizado, ¿sí? Y a veces la persona que más se sorprende con todo esto somos nosotros. Somos nosotros, ¿sí? Y estas cosas nos llevan a algo bien interesante, que era el camino donde quería yo que pudiéramos llegar, y es al preguntarnos el por qué. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Si los niños terminan preguntándose, ¿pero por qué sucedió esto? ¿Pero por qué no pasó? ¿Pero por qué pasó diferente a cómo sucedió? Esas son las cosas que permiten que el conocer avance, el conocimiento nuestro avance. Einstein, que es una figura en la ciencia, decía que él prefería una muy buena pregunta a una muy buena respuesta, porque las preguntas son aquellas que nos permiten avanzar. Entonces, no tengan miedo en preguntarse, ¿sí? Si no saben la respuesta, como lo decía la ciencia, seguro tienen una respuesta que dar al respecto, y seguramente los niños, que son unos genios dando respuestas, merecen toda nuestra atención y escucha de lo que están diciendo. Les agradezco muchísimo al Ministerio de Educación su invitación a participar en este programa. Yo les agradezco a ustedes el que me hayan permitido entrar en contacto con ustedes y conocer a tantas personas, por lo menos a través del chat, interesados en estos temas, y esperando que en una próxima nos podamos volver a encontrar. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Mauricio, por inspirar a que muchas niñas y niños, todos ustedes allá en sus casas, puedan explorar y aprender de la ciencia de una forma tan divertida. Fue una tarde llena de sorpresas y de reflexiones en donde aprendimos a ver muchísimo más allá de lo que acostumbramos. Y recuerden ustedes en sus casitas que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. También pueden sintonizar Profe en tu casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Si tienen comentarios sobre esta experiencia, no duden en compartirlos con nosotros en la encuesta que van a encontrar en la descripción del evento. De nuevo, muchas, muchas gracias por acompañarnos y te invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ti.